Hi. Hi, good night, Mr. Moran. Good How you night. doing today? I'm fine, thank you. That's great. How was your day going so far? Repeat, please. How was your day? Wellness day. No, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Okay. Fine. Easy, easy, easy. Easy? Why? Yeah. Because. Salí temprano, por lo general salgo bien noche. Ajá. Oh, because I Sí. went out early. Okay. Because Repítelo. I went early. No, I went out I went out early early. from Early my es temprano. exacto, from my job, si usted Okay. quiere especificar que es Ajá. trabajo. Okay. Muy bien, lo felicito. Excellent. Went es como pasado, que ya lo hice. No, ese es was. Ah, okay. Todavía no lo vamos a ver porque ahorita estamos con el verb to be. Pero no se preocupe. Okay. Ya pasito a Vaya. pasito. Pero qué bueno que practique. Chévere. Estamos esperando a esos demás Okay. compañeritos porque, ay, ya me voy a poner un poquito exigente, fíjense. Es que ayer hubo una confusión, se equivocaron de ID. El ID que pusieron en el WhatsApp era otro. Entonces, creo que ahí todos estaban esperando. Yo Sí. me metí como a las 9:20 y todos estaban esperando, creyendo que ese era el correcto. Pero al final logramos encontrar el ID correcto y ya nos pasamos. Sí, ya me di Entonces, cuenta. creo que Pero eso pasó. sí, pero mejor Sí. tarde que Teacher, nunca, no una hay problema. consulta. Dígame, ¿quién? ¿Mari? Okay. No, Chris, Alexander Enrique. Ah, hola, Alexander, dígame. Hola. Hola. Soy de los que tuve la confusión ayer, solo para corroborar. Este ID es en el que, bueno, más bien dicho, usted es la que tiene como Pimbi en el grupo de WhatsApp. Ah, correcto, sí. Ajá, que aparece alguien que dice Pimbi. Ah, Correcto. esa es la teacher. Quiero ver. Sí, usted puso Ready, guys. En el Ready, guys, WhatsApp. sí. No se la escucha, teacher. ¿Se me escucha ahorita? No se Hola, escuchó. ahorita. ¿Ahorita sí? Hoy sí, Sí. hoy sí. Ah, Sí, perfecto. Es que ya. estaba hablando suavecito. Yeah. No, es que hubo así como un corte. Ah, Por bueno. rato, ajá. Perdón, pero hoy sí, ¿verdad? Hoy sí se escucha Sí, bien. hoy sí, hoy sí. Magnífico. ¿Usted fue la que puso Ready, guys, en el ¿Ready, guys? WhatsApp? Sí. Ah, pues sí, Eso. usted es Pimbi. Ajá, Exactamente. ok, chévere. Vaya, entonces con esto, ayer, teacher, nosotros entramos a este ¿Sí? ID y no había nadie más conectado. Uy, qué raro. Este es el ID que vamos Ajá, o sea, dígame. esa fue la confusión que se generó porque de hecho solo habíamos cuatro esperando y la teacher nunca se conectó y escribimos en el WhatsApp que alguien nos pasara el ID y nada, entonces. Creo que por eso no se han conectado los demás porque se fueron a otro ID que encontraron y es de otro grupo, de otra plataforma. Sí, exactamente, pero ya corregimos ese error para que no hubiera confusión. Pero creo que ellos están conectados ahorita en la otra clase, si yo no me equivoco. Pues no sé, mire, yo ahorita tengo a ti, Alexander, a Morán y a Mari. Y De ahorita ahí viene los demás. Mike. De ahí los demás que estábamos ayer no están, que es William no sé qué, Candy o Wendy, algo así creo también. Quiero ver, sí, Jessie está, sí, es cierto, hay varios que se fueron incorporando poco a poco, pero el ID que le mandamos, ese es el ID que van a utilizar para siempre prácticamente. Pero es que ayer no nos conectó Es que lo que con pasa es que usted. pusieron otro ID. Alex puso un ID incorrecto. Entonces Ah, en ese nos ¿verdad? metimos todo Todos, y exacto. ajá, y ahí fue la confusión. Sí, es cierto. De hecho, yo lo mandé, pero yo solo lo copié del correo que me enviaron a mí. Yo solo lo copié y lo pegué ahí. Ajá, solo lo hizo copy-paste. Ajá. Ajá. Sí, pero ese es Entonces el ID. sería bueno, Dígame. teacher, que usted ahorita lo envíe al grupo de WhatsApp. Sí, lo vamos a enviar por cualquier cosa, ¿verdad? Porque no vaya a ser que se exista la misma confusión otra vez. Y no queremos que pase eso, al contrario, que todos estén en la misma jugada.
como se dice en buen salvadoreño. Y hoy tuvieron la oportunidad de chequear la clase de hoy. Se corta, profe. ¿Perdone? Se le cortó todo. ¿Y qué, ella, ese es Mari la que está hablando? Hola, se escucha cortado, ¿verdad? Hola. 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 Hola, hola. Sí, hola. Se escucha un gran cumbión. Ajá, exacto. Ay, sí, es que hay bulla por ese lado. Ay, bueno, bueno, no importa, pues trataremos de hacer lo mejor posible. Sí, es que hay feria, compañeros. Ah, ¿en serio? Entonces, sí, hay feria en mi pueblo, allá debería de estar. No, es broma. Ah, vaya, pues, ya vamos a estar hablando seriamente. ¿Cómo es eso? No, no se preocupe. Con la única condición que nos compre conserva para todo. Sí, sí, exacto. Conserva de coco. Definitivamente. Muy sí, bien, chicos. Hay feria, entonces hay interferencia en cuanto a lo que es la... Uh-huh. Ah, bueno. Vamos entonces a tratar de hacer lo mejor que puedo. Un poco. ¿Está enfermita, Mari? Sí, gripe. Ay, ay, ay. Espero se mejore, oiga, sí, yo espero que sí. Eso anda dando. Bueno, empezamos la clase. ¿Les parece, chiquillos? Ya lo vamos a ir mandando ahorita. Oh, yeah. Quedamos 7. Oh, yeah. Ok, cool. Bueno, tenemos hoy a Alex, a Mari, a Jesse, a Mike, a Ingrid y a Morán. Very good. Ya se van a ir incorporando los demás, no se preocupen. Bueno, hagamos una pequeña recapitulación de lo que vimos ayer para los chicos que no pudieron estar, por los motivos que ya estuvimos hablando. Vamos a ver dedocráticamente. No, Morán no estuvo, así que se salvó. Bueno, ¿cómo no? Pero estuvo hasta el final. ¿Cómo no? Sí, hasta el final. Hasta el final. Mike, hoy voy a pedir tu ayuda, Mike. ¿Cómo estás? Ajá, Mike no me quiere contestar. Hola, Mike. ¿Me escuchas? Sí, hoy sí me escuchas. Hola, Mike. Muy bien. Hoy sí. Estoy bien. Ay, hoy sí, que me tenías de cabeza, ¿eh? Muy bien. Mike, estuvimos en la clase de ayer, ¿es correcto? Sí. Bueno, ¿te acuerdas lo que vimos ayer? Sí. Ok. ¿Cuál fue el tema principal de ayer? El tema principal fue going to. Muy bien. El going to o el be going to. ¿Para qué se ocupa? Ingrid. Acciones futuras. Muy exactamente, muy bien. María, a ver, ¿te acuerdas cómo se hace la fórmula? No, no estuve ayer. Ah, ok, te salvaste entonces. No hay ningún problema. Muy bien, te los felicito. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Mari también. Y Ingrid. Muy bien. Ayer vimos las yes, no questions, que sería la pregunta de sí y no. Y usando el be going to para poder describir algo que usted va a hacer en el futuro. No está 100% seguro, pero hay la posibilidad de que suceda. Muy bien. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia de las yes, no questions? ¿Qué significan las yes, no questions? Morán, tú no estuviste, pero creo que te lo recuerdas. Sí, me imagino que es como pregunta cerrada, respuesta cerrada. Oh. Exacto, es correcto. Sí, okay. Yo te hago una pregunta y tú me dices, ¿sí o no? No. Es correcto. Yes, I do, he... No, no, yes, I do, no. No, no. Porque todavía no estamos usando el do. La yes, no questions se utiliza solo con el verbo to be. Ah, yeah. Exacto. Yes, I'm not. Yes, I am not. Okay. Ah, exacto. Yes, I am. O no, I'm not. Not. Muy bien. No, no. Exacto.
Son preguntas, son respuestas directas a la pregunta. Después del puntito podemos usar el be going to si queremos añadir un poco más de, o un poquito más de detalle de, a la pregunta que nos hicieron. Hola, Jessy. Muy bien. Hola. Gracias por unirte a la clase. Perfecto. Vamos a hacer una recapitulación. Y para ello, fíjense que les tengo algo bien bonito de Word. Déjame ver. Ok, vamos a ver este. Alrighty. Ok. Me dicen si lo ven. Oigan, permítame tantito. Ok. Ok, ok, ok. ¿Pueden verlo? Sí. Yes. Ok. Ok. Yes. Cool. Vamos entonces para arriba. Vamos a irnos para arriba para hacer una recapitulación de lo que vimos allá. Muy bien. ¿Se acuerdan que la fórmula para las yes no questions? Vamos a utilizar primero el verb to be. ¿Qué significa verb to be, Jessy? El verbo to be, ¿será estar? Se muy bien, estar. Te felicito, uh-huh. Exacto. Por ejemplo, si yo quiero poner, si yo quiero hacer una pregunta con el verbo cero estar para you, ¿cuál es el verb to be que yo utilizaría? ¿El am, el is o el are? El are. El are, muy bien. Entonces, vamos a seguir la fórmula. Vamos a decir are. El sujeto sería, ¿cuál? You, ¿verdad? You. All right. Muy bien. Espérenme que aquí se me trabó un poquito. Ok, está así medio raro. Turu, turu, turu. A veces funciona así con la tecnología, ¿se han fijado? Ok, cool. Ok, entonces ponemos you. Y después, según la fórmula, utilizamos ¿qué? Going to. El going to. Muy bien, en este caso, going to, ¿verdad? You're going to. Y utilizamos o el verbo que queramos utilizar, el verbo principal. Si usted puede decir, usted va a comer pupusas, ¿cuál es el verbo comer en inglés? Eat. Are you going to eat and then pupusas, right? Pupusas. Y si usted quiere especificar más, ¿qué en tiempo quiere usted hablarle o preguntar? Are you going to eat pupusas this weekend? Uh-huh. ¿Sí? Y el signo de interrogación. Mira, ¿sí o no cumple la fórmula? Sí. Muy bien, exacto. Hoy, pero ¿y qué tal si yo estoy hablando de ella? Y yo le quiero preguntar a alguien, mira, ella va a ir a tal lugar. Is she? Muy bien. ¿Por qué is she? ¿Por qué is? Porque es singular. Exacto. Y estamos hablando de la tercera persona del singular. Is she going to, otra vez. Is she going to go, si queremos decir si va a ir, ¿verdad? Is she going to go to the movie, por ejemplo? To the movies. Ok. Y volvemos a usar el this weekend si ustedes quieren. This weekend. ¿Sí? Usted está, si usted se fija con la pregunta, el verb to be va al principio. Uh-huh. Porque es una pregunta. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo la respuesta. ¿Se acuerdan que en inglés ponemos el signo de interrogación del principio? No. Solo el final. No. Solo el final. ¿Usted sabe cómo se dice signo de interrogación en inglés? Question mark. Muy bien. Question mark. Excelente. Exacto. Ya después vamos a ir viendo los signos de puntuación. No se preocupe. Hasta ahorita. ¿Vamos bien? Yes. Yes. Yeah. Very good. Ok. Entonces vamos a responder afirmativamente. Como bien decía Morán, es una pregunta cerrada. Por lo tanto, es un sí o un no. Entonces, si queremos, por ejemplo, responder a la primera pregunta, Are you going to eat pupusas this weekend? Decimos, yes. Yes, I am, exacto. Porque yo estoy hablando de mí, ¿verdad? Aunque aunque la pregunta sea you. Yes, sí. I am. Yes, I am. Hasta ahí, vea. Sí, yes, I am. Yes, I am. Ya si nosotros queremos usar el going to y queremos dar una explicación extra, usted pone, I am going to eat with
My friends, si usted quiere decir. My friends. ¿Sí? Ajá. Porque le está preguntando si usted va a ir a comer pupusas. Dice, sí, ajá, yo voy a ir a comer, punto. Hasta ahí es la respuesta de la pregunta. Pero si usted quiere hacer el going to y quiere añadir una, como una explicacioncita extra, usted dice, I'm going to eat with my friends. O póngale, I'm going to eat with my wife, con mi esposa. I'm going to eat with my husband. I'm going to eat with my family. ¿Sí? Usted puede dar más detalles, dependiendo de sus circunstancias. ¿Estamos bien hasta ahí? Yeah. Sí. Yes. Sí. Yes. Mike, Wendy, Mary, yes. Irvin. Yes. Yes. Everybody. ¿Todo el mundo? Yeah. Yeah. Okay. Sí. Yes. Oye, a mí va a empezar a cantar igual que los Backstreet Boys. Pero no. Y vamos a decir, everybody, rock your body. No, ahorita no. A mí me gusta la música, no sé ustedes, pero a mí sí. Muy bien. Hoy vamos de forma negativa, ¿les parece? Para hacer un recordatorio. Ok. Si decimos no, sería no. ¿Y después? No, I'm not. Ok, ok, exacto. No. No, I'm not. No, I am not. O si ustedes se fijan, también podemos contractarla. ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la contracción, verdad? ¿Cuál es la contracción de I am? No, I'm not. I'm no. Exacto. Ok, podemos hacerlo así. No, I'm not. ¿Sí? Si usted está así, usted dice, no, I am not. Pero si usted lo ve contratado, no, I'm not. No, I'm not. Exacto. Muy bien. ¿Y puede usted dar una explicación? I am going, ¿qué? I am going to the beach. ¿Sí? No, yo no iré a comer pupusas, yo iré a la playa. ¿Sí? Porque sus planes no son eso, sus planes son otra cosa. ¿Entiende? Yes. Muy bien. Algo bien importante, acuérdense que si usted responde, ya sea afirmativo o negativamente, yes or no, después del yes or no va una coma. Esto es bien importante. ¿Sí? Después va, mire, el sujeto, como vimos acá, y mire, el verb to be. Cabal, como dice la fórmula. ¿Se fijó? Yes. Después pone el puntito y después usted usa el going to con la explicación extra que quiere dar a la respuesta que le acaban de preguntar. Ya sea un sí o ya sea un no. Muy bien. Practiquemos, ¿les parece? Yes. Ok. Jesse, can you make a question to Irvin, please? Using just no okay. Questions. You going to work tomorrow? Oh, muy bien. Very good question. Responda, yes. Irvin. Yes, I am. Very good. I am going to work tomorrow. Exacto. Muy bien. Puedo usar el mismo verbo. No se me complique. Excelente. Lo felicito. Muy bien. Gracias, Wendy. Gracias, Irvin. Gracias. Morán, hágame la pregunta a mi querida... compañera Ingrid, por favor. Ingrid, are you going to stay at the home? At home, very good. Yes, I am. Mm-hmm. I am going to stay. Entiendo muy bien quién es stay. Stay es estar, quedarse. Muy bien, quedarse. Morán. I am going to stay home. Very good. Excellent. Very good, Ingrid. Ok, Alex, tu turno. ¿Puedes formularle la pregunta a Mike, por favor? Ok. Are you... going to eat orange juice? Are you going to eat or are you going to drink orange juice? Perdón. Drink. No, no hay problema. Vuélvalo a decir. Se puede. I'm going to drink orange juice. Okay. Respuesta. Yes,
I am going to drink orange juice. Excellent. Very good job. Ok, hoy se la pongo muy, muy fácil. Vamos a utilizar la tercera persona. El are you. Solo are you. No, 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 no. Muy bien. Entonces, ¿qué le parece? Quiero ver. Ingrid. Sí. Ingrid, ¿le podría preguntar a María si Wendy va a ir a comer pupusas? Ok. No se nota que me gustan las pupusas, ¿es ok? Pupusas, Wendy. Ajá, eso era lo que iba a preguntar. Ajá, very good. Ok, respóndame, María. Ya sé cuál es su duda, pero quiero que María me responda. Yes, she is going to the she is going eat pupusas. Very good. She's going to eat pupusas. Very good, María. Excellent. Ya sé cuál es tu duda, Ingrid. Tú dices, is she going to eat pupusas? O tengo que decir, is Wendy going to eat pupusas, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Sí. Tú puedes usar cualquiera de los dos. Si usted dice, is she, entonces usted está utilizando el pronombre. Pero usted también puede utilizar directamente el nombre de la persona. Por ejemplo, is Wendy going to eat pupusas? Is Irving going to play tennis? ¿Sí? ¿Me entiende? Uh-huh. Sí. Sabemos que es is porque Irving es un he. Y sabemos que es is porque Wendy es una she. ¿Sí? ¿Me entiende hoy? Yes. Sí, pero hoy yo decía el orden. O sea, she is o is she. Is she. Vamos is ahorita. She. Is she. Vamos porque otra vez. She. Y después verbo. Ajá. Vamos a ver ahorita. Mire la pregunta. Aquí, mire. La segunda. Is she going is she to? Going ajá, exacto. To the movies this weekend. Exacto. Cuando estamos haciendo la pregunta, primero es el verbo to be, después es el sujeto, después going to, después el otro verbo que usted quiera utilizar y por último el complemento. ¿Sí? Okay. ¿Estamos bien ahí? Sí. Okay. Perfecto. Bueno, pasamos hoy, vamos a ir viendo varias cosas, les voy a contar. Ajá. Muy bien. ¿Tienen alguna duda con las respuestas negativas y afirmativas ya usando el be going to? ¿Estamos bien ahí? No, sí estamos bien. Estamos bien, muy bien. Ay, sí, teacher, ya pasa, eso ya aburrió. No, mentira. Muy bien. Bueno, ya que es así, vamos a ver un poquito de los días festivos de Estados Unidos y de alrededor del mundo y cómo podemos utilizar el going to para hablar de ellos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué días que ven aquí en la pantalla son comunes aquí en El Salvador también? Valentine's Day, muy bien. ¿Qué más? Father's Day, muy bien. Mother's Day. Christmas. New Year's, ok. Father's Day. Ok, muy bien. April Fool's Day. Halloween, maybe. Halloween, sí, es algo que viene de allá, ¿verdad? Incluso viene de Inglaterra y de Irlanda, pero ya Latinoamérica lo ha incorporado también. Muy bien. ¿Qué otro ven que nosotros lo celebramos o que no lo celebramos? ¿Cuál? Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias, lo celebramos, sí, ya. Muy bien. El Día de la Tierra. St. Patrick's Day. No lo celebramos. Es el Día de San Patricio. Bien, esa celebración viene de Irlanda. No. Bien. ¿Qué tal el otro que es el Groundhog Day?
¿No? We don't celebrate. No, no, no. En Estados Unidos sí, pero nosotros no. Ese es el día oficial de la marmota. Y es que con todos estos chiquitos que son bien guapos, que parecen como perritos chiquitos, de la pradera, cuando salen, ese es señal de que empieza ya la primavera. Por eso es que es muy, muy, muy importante. Y bien bonitos son, ¿verdad? Verás qué bonitos son. Son puros perritos chiquititos. Ay, son bien chulos. ¿Qué tal el April Fool's Day? ¿Saben qué es esto? No. como lo conocemos nosotros como los inocentes. ¿Sí? Pero si quieren decirlo literalmente, fool es alguien así como tontito, como bobo. ¿Sí? Entonces se podría decir que el día de los bobos. ¿Sí? Muy bien. Exacto. Bien, entonces tenemos varios. Ahora bien, en cada fecha, si ustedes se fijan, hay una actividad, por ejemplo, que las personas hacen, ¿no es cierto? Yes. Sí. Entonces vamos a utilizar esos special days de Estados Unidos y también de acá para poder describir qué cosas nosotros hacemos en cada día. Pero solo vamos a utilizar lo que para nosotros sea común, ¿sí? Como New Year's Eve, Christmas Eve, Halloween, Mother's, Father's Day, ¿les parece? Y Valentine's Day, ¿sí? Lo que se acerca yes. más en el mes, próximo mes, ¿cuál de todas es que se va a celebrar? ¿O que la gente celebra? Valentine's Day. Muy bien. Entonces, ¿qué usualmente hacen en el Valentine's Day? Por ejemplo, Wendy, ¿qué haces tú en el Valentine's Day? How do you say cenar? Have dinner. Going to dinner. Ajá. Ok. ¿Con quién va a ir? With my friends. Ok. Entonces usted dice. Ok. On Valentine's, ¿sí? Vamos a ver. On Valentine's Day. ¿Sí? Usted dice. I'm going to have dinner. To have dinner. No, with my friends. ¿Sí? With my friends. With your friends. Oh, y un cafecito también, porque a veces nos dormimos. No, mentiras. Muy bien. What about you, Mike? Hey, Mike, where are you? Oh, se levantó. Ok. Ah, no, mire, viene corriendo, Mike. Ay, ya sabe que lo tenía en la mira. No, Mike, don't worry. Hi, sir. Okay, we're talking about what we do on Valentine's Day. ¿Qué hacemos en el día de San Valentín? ¿Qué hace usted? Yo me escapo de las chicas para no darles regalo. Oh, no. Eso no lo vamos a poner. ¿Qué hace? ¿Se queda en casa? No sé, trabajo cuando es trabajo y me quedo en casa cuando es de quedarse en casa. Ok. Usted dice, puede ser, I'm going to stay home, ¿sí? Yeah. I'm going to stay home. O si usted dice, voy a trabajar, I'm going to work, ¿sí? Yes. Muy bien, exacto. Ve que el going to es algo que nosotros utilizamos a diario para poder describir las acciones que hacemos en fechas específicas. Por ejemplo, Irving, ¿y usted qué hace? Por ejemplo, que quitemos el Valentine's Day. Vamos Father's Day o Mother's Day. Mother's Day. I am going to... ¿Cómo si se regala? Ajá. I'm going to give. I'm going to give flowers. Ajá. I'm going to give flowers. Okay. My mother. To my mom. Okay. Muy bien. To my mother. Mi madre. Mi madre. Si usted quiere decir a mi mamá, to my mom. Y si usted quiere decir a mi mamita, to my mommy. Ok. ¿Ve que es diferente? Mother, madre. Mom, mamá. Mommy, mamita. No mamacita, mamita.
Okay, it's totally different. Muy bien. Okay, what about you, Eddie? Oli, yo creo que Eddie no está allí. Ah, no, estamos en Edelbert. Vamos a hablar con Edelbert ahorita. Yes. Edelbert, what do you do on your Christmas Eve? What are you going to do? On Christmas Eve, I am going to dinner with my old family. Okay. I'm going to have dinner with all my family or puedo decir with my entire family. Oh. Con toda mi familia. O como lo podemos decir en El Salvador, con toda mi gente. Mm-hmm. ¿Sí? Very good. Eddie, what about you? Christmas Day, siempre. No, New Year's Eve. I am going to have dinner. Yes. With your friends or with your family? Family. With my family or with my entire family, podemos ver. Muy bien. Morán, no se me queda atrás. Hi. Hi, sir. Do you celebrate Halloween? I don't celebrate. Okay, I what am about... going to stay in the uh-huh. home. You're going to stay home. I'm going to stay home. Yeah. Okay, usted dice, I'm going to stay home. Okay. Usted dice, voy a quedarme en el hogar. ¿Sí? Si usted yeah. quiere decir, voy a quedarme en la casa, I'm going to stay the house. In the house. In the house. Ajá. Ahí okay. sí usted utiliza el da. Pero cuando utiliza okay. home, no utiliza el da antes de, okay. de la palabra hogar. Muy bien. Jesse, what about you? What do you do on Father's Day? ¿Qué haces en Father's Day? I'm going to the beach with my family. You're going to what? I'm going to the beach. Oh, you're going to the beach. Okay. With your family, you said. With my family. Okay. Están tomando nota, ¿verdad? Porque vamos a hacer un jueguito. Y a mí me gusta un jueguito que se llama Memory Game. A Mike, ya le acabo de ver la libreta, Mike. ¿Te permite screenshots? No se preocupen. Muy bien. Alex. ¿Estás ahí, mi amigo Alex? Yes, yes. Okay, yes. Alex, what are you going to do on... Mother's Day. I am going to the cookie cake. Okay. With my mother. Ah, okay. ¿Tú vas a hornear un pastel con tu mamá o para tu mamá? Para mi mamá. Okay, entonces tú dices, I'm going to bake uh-huh. a cake. I'm going to bake a cake. Yes, for my mom. My mom. Exacto. Bake es hornear. Okay. Voy a hornear un pastel para mi mamá. For my mom. Okay. Very good. Sí, es un nuevo verbo que pueden aprender. Muy bien. Por eso es importante. Vamos a ir viendo también todos los verbos, por lo menos los más usados, su significado, para que aumenten su vocabulario. ¿Les parece? Porque es importante. Muy bien. Last but not least, Ingrid. ¿Cómo estás, mi amiga? Muy bien. Muy bien. Es excelente. Te felicito. Hoy Daisy me ha hecho falta. Muy bien. What are you going to do on Christmas? ¿Me escuchas? ¿Ahorita cómo va? ¿Estamos bien? ¿Qué tal ahorita? Se escucha feo. ¿No? ¿Se escucha feo? ¿Se escucha? Brrr. Ok. Sí, ya se estabilizó. ¿Ya sí? Ah, perfecto. Pues muchísimas sí. gracias. Ay, disculpen la interferencia.
¿Qué habrá pasado? No sé. Okay, Ingrid, what are you going to do, for example, on summertime? O vamos a poner otra feriado, on Holy Week. Halloween. No Halloween, Holy Week. ¿Se recuerdan qué era Holy Week? Semana Santa. No, exacto, Semana Santa. Muy bien. ¿Qué vas a hacer on Holy Week, Ingrid? I go to the beach. You're going to the beach? With my friends. With my friends, okay. Very good. Okay. Muy bien. Dejémoslas ahí. Fíjense que es interesante. Hoy vamos a aprender también algo que a ustedes les va a sonar así medio raro, pero que ya lo habrán oído. Cuando las personas, por ejemplo, pronuncian el going to rápido en muchas conversaciones, ¿verdad que ustedes no oyen el going to, sino que oyen algo como gonna? ¿Ya han oído eso? Sí. Yes. Por ejemplo, yo no digo, I'm going to stay home, I'm going to stay home. ¿Sí? I'm going to stay home. Sobre todo rápido. Realmente dice, I'm going to stay home. Y dice gonna. Aunque en realidad también utiliza el going to. Es así, miren, es algo así, ve. Ellos utilizan eso. Gonna. Y así se escribe. Gonna. Entonces significa, es lo mismo que going to. ¿Sí? Es muy raro que se escriba. Pero sí, cuando se puede escribir y cuando se habla también, se oye así. Y fíjense que ese gonna viene de lo que se llama en inglés slam. ¿Saben qué es un slam? No. No. El lenguaje slam es un lenguaje calle. Ajá. Así como el lenguaje que nosotros ocupamos aquí, ¿verdad? En El Salvador, el lenguaje calle. El caliche. Ajá, el caliche. Cabal. Está el gonna, está el wanna, está el told ya, I know ya, etcétera. Eso ya lo vamos a entender en detalle, no se preocupen. Toqué el gonna porque es el que nos ayuda con el tema de hoy. Entonces, si usted lo lee rápido, dice, I'm gonna stay home. I'm gonna stay home. Dígalo, I'm gonna stay home. Repítalo, I'm gonna stay home. I'm gonna stay home. Pero así con actitud de rapper o así como del negrito del Bronx. I'm gonna stay home, you know. I'm gonna stay home. Very good, Moran. I'm gonna stay home, dude. I gonna stay home, you. Hey, very good. Excellent. Ya ve que con actitud sí que sale. Okay, Jesse, now it's your turn. I'm gonna stay home. I'm gonna stay home. Very good. What about you, Wendy? Go ahead. I'm gonna stay home. Very good. Mari? I'm gonna stay home. Very good. Annenberg? I am gonna to stay home. No, otra vez, I'm gonna stay home. I'm gonna to stay home. No, I'm gonna stay home. No pronuncies el tú. I'm gonna stay home. Very good. Irving, no se me preocupe. Dele, usted puede. I'm gonna stay home. Very good. Mike? I'm gonna stay home. Oh my God, that's the rapper attitude, man. Woo-hoo. Excelente. Eddie, what about you, girl? I'm gonna stay home. Very good. Ingrid? I'm gonna stay home. I'm gonna stay home. That's great. That's the attitude. Ve que genial. Conce, no se me haga calichero. Eso es solo para que usted más o menos entienda, ¿ok? Sí, me tiene que aprender cómo es. Sí, pero es importante porque a veces ustedes cuando escuchen hablar a una persona nativa o incluso en las películas, ¿verdad? En la música, ustedes van a escuchar eso. Porque es algo muy común hablado. Y usted dice, bueno, ¿y entonces qué está diciendo? Entonces es importante que usted conozca que cuando dice gonna es porque está utilizando como going to. ¿Sí? Okay. Excellent. Muy bien. ¿Preguntas so far? ¿So good? ¿Estamos bien? ¿Claro como el agua o claro como el acelguate? Solo una pregunta. Cuando dígame. Se ocupa gonna, no se tiene que decir tú. No se usa. Okay. O sea, no se usa, sino que incluso usted lo puede escribir going to y lo puede pronunciar gonna, de un solo. Bueno. Mm-hmm, gonna. Oh. Muy bien. Bueno, vamos a ver si podemos practicar
con ustedes. Vamos a ver cuántos break rooms vamos a hacer. Ok, vamos a hacer unos 4. Bueno, vamos a ponerlos ahorita a practicar en grupos, chicos. Y necesito que practiquen. O sea que yo ahí de vez en cuando le voy a entrar, oigan. ¿Sí? Quiero que practiquen tanto el just no question como las preguntas afirmativas y negativas. ¿Ok? Ok, cool. Bueno. Ok, ya. Yo no sé con quién van a estar. Oiga, aquí no hay preferencias. Que este es okay, mi chero, que me cae bien. No way. Nada, ¿verdad, Alex? No, ahí no. Entonces, vamos a crearlos ahorita. Y ya cada quien va a salir con alguien. ¿Ya están? Yes. No. Come on now. Ya van a ir saliendo, no se preocupen. Son 4 que estamos creando ahorita. Ajá, ¿ya se vio con quién está? No. 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 ¿Hoy sí? ¿Tienen qué? No, todavía no. Espérese, tenga paciencia. Ah. Ya se unió Eddie, ya se unió Mike a uno, ya Mari está uno. ¿Ok? Ok, guys, let's practice, ¿ok? You have only 4 minutes. No tengo grupo, teacher. ¿Quién no tiene grupo? Yo, Engelbert. ¿No tienes grupo? No. ¿Cómo no? ¿Tienes que, no has visto la invitación? Porque tienes que estar con Erwin. No, pero no me ha salido. ¿No te salió la invitación? No. Quiero ver, entonces, te vas a mover. Quiero ver, te vas a mover al 4. Te voy a mover al 4. ¿Ya estás? Okay. Okay. Okay, you're together, guys. Practice, please. Are you going to drink? Dice Michael y los demás compañeros. Ah, sería, are you going to drink? Drink, juice, orange, wow, in the morning. Orange in the morning. In the morning. In the morning. Sería una yes question. Sería afirmativo. Are you? Sería yes you no, yes I like the orange juice. Yes I am going to drink in the morning. Drink juice in the morning. Ajá, eso es el complemento. Okay. Uh-huh.
Entonces, pero igual sería siempre lo mismo. Ahí la acción es lo que cambiaría para lo que queremos mencionar. Un ejemplo para jugar, salir, cosas así, ¿verdad? Sí, la verdad que lo que cuesta más que todo es buscar el complemento. El complemento, correcto. Ajá. Porque el complemento es más que todo. Por ejemplo, si tú vas a firmar algo, por ejemplo, si decís, si voy a comer pizzas, dirías, yes, I am. I am going to pizza tomorrow, ¿verdad? No, el eat falta, el verbo. I am going to eat. Exacto. Esas son las de la question yes, no. Y con las respuestas, ¿verdad? Que mencionaba ella de si se puede, si cuando se simplifica, ¿verdad? Cuando se pronuncia I am, cuando se responde afirmativamente, I am, ¿verdad? Y después el complemento, yes, I am going to add. Hi, teacher. Hi. Are you going to eat pupusas? When? Today? Tomorrow? Saturday? On Saturday, next week? Yes, I am. I'm going to go with my husband to Los Planos de Renderos, I think. Oh, yeah. Yes. Very good. But do not practice with me. Practice with your classmate. No. Okay. With Wendy. No, with Jessie. Yes. Les estaba consultando sobre preguntas cerradas y abiertas. Mm-hmm. Le preguntaba, por ejemplo, a Morán. Mm-hmm. Are you going to take a shower tonight? Okay, that's a really good question. He almost say yes. No. What? No. Come on. Why, Morán? I am sick. Ah, okay, that's a really good. Mm-hmm. Mm-hmm. I don't believe you, but that's okay. All right, guys. Flu. Okay, he got a flu or he got a cold. What? No. The difference is cold es que tiene un resfrío. Y flu es que ya tiene gripe, o sea que ya hasta tiene temperatura. I don't temperatura, pero. I don't have. Exactly. I don't have temperature. Mm-hmm. I don't have fever, no tengo fiebre. Ah, okay. Very good. Okay, continúen practicando entre ustedes dos, ¿eh? O tres. Okay. Okay, me falta un minuto. Okay. Jessica, are you going swimming at the pool?
Okay, guys. Can you hear me? Yes. Okay, cool. Now we're back together. How was your practice? Was it good? ¿Cómo estuvo su práctica? Very good. Podemos hacerlo entre dos. Vamos a estar haciendo eso porque eso es la única manera que we develop that speaking skill. Y practice what we have learned so far. ¿Sí? Hoy hemos visto varias cosas. Hemos visto tres temas en uno, si se han fijado. Y ni siquiera se lo notaron. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Han hecho el knowledge bank en la plataforma? ¿Han practicado? Sí. Sí. You must complete it, ¿sí? De hecho, ya después, mañana van a hacer otro. La evaluación de ayer fue la de una conversación, ¿verdad? De una entrevista. Exacto. Tienen que completarlo siempre. ¿Sí? Okay. Cher, ¿y dónde se mira eso para completarlo? Porque lo estuve buscando, pero no lo encontré. ¿No lo encontró? Déjeme ver, ya le explico. Quiero ver si lo tengo por aquí. Es que creo que le aparecen los tres cursos con los dos anteriores y el tercero aparece al final de la... Ajá, déjeme ver si les comparto la pantallita para que ustedes sepan a dónde ir. Quiero ver dónde está. Creo que es... Permítanme, ¿cuál está? ¿Dónde estoy? Ah, aquí está, este es. Es que tengo tantas cosas abiertas que yo digo, ¿y a dónde? Ya les voy a decir. ¿Me avisan si cuando la vean, por favor? Ya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ok. ¿Ven que tenemos aquí month and days, lessons? Hemos visto, vivimos una conversación de happy birthday. ¿Ven que dice aquí knowledge check? Knowledge check, sí. En este tienen que completarlo siempre. Okay. Ahorita hoy vimos esto. Miren, fíjense que vimos esto. Miren, vimos esto, vimos pronunciation, vimos el 7, vimos holidays, si ustedes se fijan, y vimos special occasions. Mañana nos vamos a, ya vamos a dedicarnos mañana a dos cosas. Las WH questions que les mencionaba al principio de las clases, el 1.10, y vamos a analizar el 1.5, ¿sí? Okay. Porque tienen que ver, tienen relación. Entonces, prácticamente tienen que tener ya el knowledge check este, que lo tienen que hacer, y a partir de la clase de mañana van a hacer este y este. ¿Lo ven? Okay. Necesito que me lo complementen. Sí, y no importa si no se sacan la nota que querían al principio, vuelvan a hacer. No hay límite para hacerlo. Entre más lo hagan, más se van a recordar y más van a aprender. ¿Les parece? Okay. Muy bien. Ahorita, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda hasta el momento? Sí, teacher, una pregunta. Solamente esta mañana tenemos clase, ¿verdad? Y luego el viernes ya no. Sí, las clases son de lunes a jueves de 9 a 10 p.m. Ah, ok. Ok, y de ahí a trabajar en la plataforma para estar al día... Para el día lunes. Sí, yo les recomendaría que cada las dos clases entren a la plataforma. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento bastante fresco. ¿Sí? Entonces, sí, sí, es cierto. Y entonces empiezan a practicar. Pero si lo dejan como al final de la semana, hacer los tres knowledge men, se les va a complicar un poquito más porque uno dice, uy, ¿y eso qué? Entonces, ¿me entiende? Por eso es importante que chequeen el material antes de entrar a la clase y también que hagan su acknowledgement cada dos o cada tres lecciones. Prácticamente mañana terminamos la sección 1, guys. Okay. Y ya la otra semana empezamos con la sección 2. Les quería decir algo. A medida que vayamos aumentando en clases, voy a ir hablando más inglés que español. ¿Les parece? Okay. Ay. Very good. ¿Sí? Sí, es importante. Y ustedes también. Algo que siempre les recomendaría que cuando usted se exprese, no busque vocabulario rebuscado. Porque usted ahorita conoce inglés, pero tiene todavía que aprender más. Y a medida que vaya estudiando, va a ir aumentando su vocabulario. De eso no se preocupe. Pero utilice lo que usted conoce. Las palabras que usted conoce. Ya va a ver que se va a expresar muy bien. ¿Le parece? Y vamos a medida que vayamos estudiando, usted va a ir aumentando en conocimiento de verbos, de vocabulario. Mire que hoy aprendió varias special days que usted no conocía. ¿Sí? Eso es algo positivo.
Entonces, así va a ir poco a poco, ¿sí? Cuando usted tenga preguntas, estamos a la orden. O sea, que a partir de la próxima semana vamos a ponernos más estrictos. Esta semana voy a estar buena onda. Sí. Okay. Y mira, viera la cara de Moranga. Ahorita le tiene una cara de preocupación. Sí. Y Jessy se está riendo. También quisieras pedirles un favor de parte de ustedes, porque yo casi cuando hablo español y cuando hablo inglés, tiendo a hablar muy rápido, ¿sí? Sin darme cuenta, claro está, porque prácticamente yo hablo más inglés que español todos los días. Solo con ustedes hablo más español. Entonces les pediría de favor que cuando me dicen, teacher, por favor, más despacio, con gusto yo voy a hablar más despacio. ¿Les parece? Sí. Okay. No tengan pena. Levánteme la manita, póngame así una manita, pero no así, ¿verdad? Sino que ahí en la plataforma tienen para poner una manita así como, hola. Entonces ya voy a saber que son ustedes. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Sí. Y no tenga pena, oiga. Muy bien, chicos. Nos faltan 4 minutos. ¿Algo más que quieran agregar ustedes? Yo tenía una duda. En el caso de going to, ¿es la única forma de decir voy a hacer o hay alguna otra forma? Sí, hay alguna otra forma para el futuro. Okay. Podría ser will también. Y ya después vamos a ver la diferencia. Sí, hay una diferencia. Pero ahorita estamos viendo going to para que usted sepa manejar el going to. El going to okay. es para que usted hable futuro, pero que no es una cosa que usted haya planeado, pero es probable que se ejecute. El will también es para hablar de futuro, pero ya se usa de otra manera. Lo vamos a ver. No lo vamos a ver en esta semana. Es probable que lo veamos en la segunda o en la tercera semana. Porque, y después lo vamos a ver separado y después lo vamos a ver juntito para poder comparar los dos, porque sí hay una diferencia. Okay. ¿Sí? Así que no se me preocupe. ¿Cómo se dice en inglés? Hold your horses. ¿Sabe qué significa esa expresión? No. Como que diríamos en español, serena morena. ¿Sí? Eso es. Hold your horses. Hold your horses, si lo quiere usted traducir literal, significa detenga sus caballos. Okay. Pero no lo vamos a traducir literalmente, pero significa como diciendo, espéreme tantito, yo sé que usted quiere, pero ya vamos, despacito, despacito. ¿Sí? Okay. Muy bien. Gracias. ¿Hay otra pregunta? ¿Irvin, Enderberg, Eddie, Alex? No. ¿No? No, ¿Morán? ¿Estamos bien? ¿Mari? Yes. No. ¿Mikey? No, teacher, no. No, sir? No question. No question? No. So far, so good? Yes. Okay, cool. Mari, you said yes, right? Hello? Hello, Mari, yes? Hello. Hello. ¿Tienes alguna pregunta? No. Ok, estamos bien. Bueno, chicos, nos queda un minutito. Ha sido un gusto haberlos tenido en la clase otra vez. Muy bien. Los felicito por su puntualidad, por echarle ganas. Síganle echando ganas. Aquí estamos. Para cualquier duda que tengan, pueden escribirnos en el chat de WhatsApp. No hay ningún problema. O alguna situación que tengan técnica, como en el caso de Alex, ¿verdad? Que ha tenido problemas para entrar a la plataforma. Nosotros con gusto vamos a tratar de resolverle su problema lo más rápido posible. Okay. ¿Sí? Entonces, ya para eso estamos, para ayudarles. Ok, bueno chiquitos, ha sido un gustazo. Ya es hora de irse a la cama a dormir. Hacer tareas, híjole, mano. Cuánto lo siento. Ay, mire, pues bueno, pero a la hora que se duerman, buenas noches, ¿sí? Descansen muy bien, estudien y primero Dios, nos vemos mañana, ¿sí? You have a sweet dreams, take care. And have a lovely night. Good night. Good night. And please, Moran, take a shower. Okay. I'm just teasing you. I'm just teasing you. Te estoy molestando. I'm just teasing you. Okay, bye. Take care, guys. Bye-bye. Bye.